Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a esta cita con la igualdad de género, a esta cita por la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela, promovido, como bien lo decía nuestra moderadora, por nuestro presidente feminista, el presidente Nicolás Maduro, quien ha venido demostrando a lo largo de casi 2 años de gobierno bolivariano el interés indeclinable, incuestionable del Ejecutivo Nacional para promover y profundizar las políticas públicas para la igualdad y la equidad de género, dándole continuidad al legado de nuestro comandante Hugo Chávez, primer presidente feminista y además presidente quien en apenas 14 años de gobierno logró hacer más por las mujeres que en los últimos 200 años de vida republicana. En primer lugar, que aquí hay un presidente con palabra y con hechos, y que hay un presidente comprometido con el sector campesino, con los sectores sociales de mujeres, un presidente feminista que dijo, el 8 se instala y el 8 estamos aquí, precisamente para reunirnos con nuestros ministerios, que con todos transversan las soluciones precisamente que se han elevado como propuestas de continuidad al Congreso de Mujeres, que no solamente tuvo su efecto el 8 de marzo, sino que tiene una continuidad histórica, concreta, para la transformación política, económica y social con precisamente visión de género. El día de hoy nos encontramos acá en las instalaciones de El Alba Caracas, realmente una fecha trascendental, como todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con respecto a lo que significan los derechos de nosotras las mujeres y también en la lucha de la igualdad y equidad de género. Es por esto que a través de ese gran trabajo que viene haciendo el Ministerio de la Mujer con su ministra, la compañera Andreína Tarazón, se está instalando el Consejo Nacional de Igualdad y Equidad de Género. Realmente una instancia muy importante en la cual las políticas públicas del Gobierno Nacional referidas a todo lo que significa la igualdad y equidad de género se busca la implementación, la fluidez en cada una de estas acciones que permitirá seguir llevando todo ese proceso de transformación en lo que es la refundación de la nueva república. Bueno, principalmente queremos hacer presencia por parte del Poder Judicial, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, efectos de apoyar todas las políticas que se han venido desarrollando y se van a seguir desplegando a nivel nacional, consolidándonos así como un Estado democrático y social, como lo dictamina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2.